Estás todas las cosas fueron creadas en ti, es quien llena todo, nada existirá sin ti. Sobre las nubes estás en carne, estuviste entre. Nosotros. Bien mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de el estudio bíblico devocional EJAT. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte de los Estados Unidos, y como siempre les damos la mejor y cordial bienvenida. Es un privilegio reunirnos como ministerio con todo el grupo de ministros en las naciones, esparcidos por toda la tierra, en unidad en Ejat. Escuchábamos atentamente el mensaje de nuestro hermano David el día anterior y... Le compartía al hermano anoche justamente que su mensaje fue la confirmación al mensaje que el Eterno puso en mi corazón para este día. Es una conexión perfecta, es una unidad, es un Ejad. Y cuando el hermano hacía reflexión sobre este tiempo de Homer, después de pasar estos 50 días de oración, de reflexión, de meditación en la palabra, y particularmente en esta época estando en casa, nos damos cuenta de la importancia de las casas de oración. Y cuando nosotros vemos en los textos bíblicos, nos daremos cuenta que uno de los modelos más importantes de la palabra es justamente las casas de oración. Pero la reflexión tenía que ver al día de ayer qué hacemos después de pasar 50 días. 50 días como testimonio particular en nuestra congregación. Israel Casa Integral fue una experiencia maravillosa. Los testimonios que tenemos de todos nuestros hermanos nos dicen que tal vez es una de las primeras veces que realmente toda la familia puede participar en el conteo del Homer. Digo toda la familia, varones, mujeres, niños, todos participando en el conteo de Homer. Y repito, testimonios extraordinarios. Vimos cómo cada uno de ellos participó diariamente, una familia presentaron la reflexión para muchos es su primera vez frente a una frente a una cámara exponer un tema y aunque no seamos unos expertos conocedores de materia bíblica pues definitivamente el esfuerzo es importante así es que eh, ese punto conectó con mi mensaje que traigo también desde hace varios días en mi corazón y tiene que ver con lo que es el cierre de chabot y lo que tiene que ver con la entrega de la torá pero particularmente con el personaje que fue utilizado por Adonai para entrar en esa conexión. Y ese personaje, pues todos sabemos que es obviamente Moisés. Moisés fue el hombre escogido, fue el hombre llamado, fue el hombre preparado, especialmente por Adonai, para que él tuviese la ocasión de subir a ese monte y subir en el monte Sinaí al subir al monte Oreb, allí en aquel lugar, precisamente ser. El portador de la noticia para recibir nosotros como pueblo, su Kadoshtora. Así es que quiero invitarlos, mis hermanos, por un momento allí en casa, tomen su Biblia, tomen su kadosh Torah, Levántela un momento, tómala en mano, por favor. Papel y lápiz para que recibamos este mensaje devocional para el día de hoy. Vamos, todos con su Biblia en mano y por favor repita conmigo: Barujata Adonai jameborá Repítalo, Barujata Adonai Jameborá. Baruj Adonai Hameborale Olabbaet. Baruj Tadonai, Elohenu Melech Haolan. Asher Bajar Banu Mikol. Banamin Banatan Lanu Etarato. Baruj Tadonai Noten Hatarato. Bendigan a Yahweh el que es bendito. Bendito es Adonai el que es bendito por siempre. A bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos entregaste tu Kadosh -tora. Bendito eres tú, amado Adonai, Hashem, que nos has entregado tu Kadosh Torah. Amén. Ahora quiero invitarlos para que me acompañen al libro de números, Bad Midbar, en el capítulo 12. Vamos a verlo en tres secciones, procuraré ir lo más rápido posible porque es un tema extenso, pero por lo menos les daré los textos bíblicos y usted, por favor, ayúdeme en su estudio personal devocional, hágalo en casa. Pero vamos a partir del presupuesto del libro de Números, capítulo 12, verso 3. Aquí tenemos una reflexión extraordinaria cuando dice la palabra, Números, Batmidbar, capítulo 12, verso 3. Y aquel varón, Moshe, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Este es un verso extraordinariamente importante. Por favor, vaya a su Biblia, subráyelo, no tema subrayar este texto porque marcará el propósito de nuestro devocional y de nuestras vidas por eternidad. Cuando nosotros buscamos en un diccionario de la lengua española la palabra manso, porque es importante que entendamos el significado, tanto lingüístico como espiritual de la palabra manso. Manso tiene que ver con una condición benigna, dice el castellano, y suave, apacible, sosegado, tranquilo, moderado, que tiene control sobre sí mismo. Control sobre sí mismo de qué? Control sobre sí mismo de pasiones y apetitos. muy importante. por favor, subraye este texto. repito, papel y nota. tome atenta nota de lo que estamos mencionando. por consiguiente, cuando una persona se enoja porque somos humanos y nos vamos a enojar, pues la diferencia con el que se enoja es que puede dominar, controlar ese enojo. de no ser así, probablemente ese enojo pueda subir a otro nivel que es la ira. y cuando una persona se ira, con cierta facilidad entonces se descontrola de sus actos y de sus responsabilidades. Por lo tanto, cuando logramos controlar esa ira y ese enojo, pues no atacaremos, no criticaremos, no difamaremos, no calumniaremos, no caeremos en ese lachonará que lastimosamente con tanta frecuencia suele suceder. Es decir, que una persona airada puede ser una persona muy agresiva y esto se sucede a nivel de familia, hombres y también desde el punto de vista cultural. Nosotros somos machos, machos, pero resulta que la Biblia no nos habla de machos, nos habla de mansos, humildes. Por lo tanto, la ira es un furor, es una, algo infundado que trae consigo furia, rabia, cólera, irritación, enojo, indignación, coraje, enfado, molestia. Y no es un asunto de carácter. Hay gente que dice es que este es mi carácter. No, 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 no. Es un asunto de cómo hemos formado nuestra, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Y punto porque vamos a estar muy atentos al corazón puntualmente. Si puedo colocar un título a este mensaje, colocaríamos un título, el corazón apacible, el corazón limpio. Ahora, una pregunta interesante. ¿En algún momento Moshe pasó por una circunstancia de ira? Vamos a ver algunos relatos bíblicos y leeremos algunos de ellos, porque evidentemente la Torá nos enseña algo que es muy interesante. Observen, la Biblia, nuestro, nuestro libro, nuestra Kadosh Torá, eh, es un libro evidentemente sobrenatural. Debemos entender que su autor es directamente nuestro Padre Eterno, Hashem. A través de hombres, en particular Moshe con la Torá, y otros tantos hombres, promedio de 40 hombres, que escribieron todo el contenido bíblico. Ahora, es importante tener presente que esta Kadosh Torá nos habla de una narrativa de, en la vida de muchos hombres. Desde Adán. Eh, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe y los profetas, Jeremías, Isaías. Y aun cuando vamos al Brichadasha encontramos los textos maravillosos de cada uno de los evangelistas y nos narra la vida de nuestro amado Yeshua. Pero en medio de la narrativa nos encontramos con algo muy particular. Y es que este texto nos habla de sus acciones, pero particularmente nos habla de los errores o faltas que ellos cometieron. Qué interesante, porque cualquier libro mmm, de la escritura nuestra castellana o en general en el mundo, cuando habla de un héroe, lo que hace es precisamente resaltar la labor del héroe con todos sus eh, buenos actos y beneficios que pudo presentar. Pero la Biblia nos narra de la vida de cada héroe, de cada personaje, sus errores, para que de cada uno de esos errores, evidentemente nosotros, humanos creyentes en la Kadosh Torah, aprendamos a corregir y a evaluar también nuestros errores. Entonces, número uno, nos vamos a dar cuenta que cuando se produce la muerte de un egipcio, usted conoce la historia, el libro de los Hechos, si me permite por favor oír un momento, vaya conmigo en su texto bíblico, por favor, al libro de los Hechos. Y cuando vamos al libro de los Hechos en el capítulo 7, verso 22, notemos este punto tan maravilloso. Dice: Y fue Moshe enseñado en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Aquí notamos evidentemente en la historia que usted conoce de Moshe, colocado en el río, puesto en una canasta, llevado posteriormente o recogido por Batia, la hija de Faraón, y criado durante esos primeros 40 años en una condición de, de rey, en una condición de príncipe. Es decir... Que fue preparado académicamente, políticamente, gubernamentalmente y en toda la ciencia, dice el texto puntualmente, en toda la sabiduría eh, de los egipcios. Entre estas tantas sabidurías y prácticas, evidentemente también Moche fue preparado como hombre de guerra, fue preparado como un líder del ejército de Faraón. Era un hombre, si puedo decirlo, comillas, el capitán, un capitán de ejércitos, un hombre más que tal vez que capitán, un general de ejército preparado en todo tipo de manejos, de armas y, 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 y puedo decirlo, entre comillas, defensa personal. ¿Esto por qué es importante mencionarlo? Porque vemos cómo cuando Moshe en el capítulo de Éxodo, vamos a Chemot por favor, capítulo 2. Acompáñeme, acompáñeme a los textos bíblicos, léalos conmigo, por favor. En el capítulo 2, verso 12, dice la palabra, entonces vamos a leerlo desde el verso 11. En aquellos días sucedió que creciendo Ya Moshe salió a sus hermanos, por favor, a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Aquí está hablando del pueblo de Israel en una condición de esclavitud. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Esto indica, evidentemente, que Moché conocía cuál era su origen, conocía su nivel de adopción, conocía eh, eh, seguramente ya a toda su familia con quienes debía tener contacto. Pero aquí notamos que él observa el momento en que un egipcio golpea a uno de sus hermanos hebreo. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la tierra. ¡Wow! Mató al egipcio. Pregunta, ¿hay una circunstancia de ira? ¿Lo mató en una acción de ira? ¿En qué forma actuó para que esta circunstancia sucediera? Saben, eh, estudié el, el área del derecho y en materia penal se podría decir que hay varias circunstancias por las cuales se sucede. Un homicidio con la intención dolosa o por la intención omitiva, cuando por accidente se ocurre algo. Pero cuando nosotros vemos el texto bíblico, siempre pensé de qué manera Moshe mató a este hombre. Y vamos a ver y entender que lo hizo porque hay una acción que el Eterno permitió. Y es ante el hecho de que se estaba golpeando a su pueblo, a su propia sangre, a su nacionalidad original hebrea. Ya hablaremos un poco en detalle sobre esto. Al día siguiente dice, vio a Dios a dos hombres que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez nuestro? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces, tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto y usted conoce la historia allí parten los siguientes 40 años en la vida de Moché en el desierto, en el desierto, muy importante, en el desierto porque al desierto vamos a pasar pruebas, adversidades, circunstancias, a ser moldeados en nuestros errores, en nuestro carácter, repito. La Torá santa Kadosh nos enseña que un hombre llamado manso, Moshe, en el libro de números capítulo 2, verso 3, y aquel varón Moshe era manso más que todos los hombres que habitan la tierra. Este hombre manso pasa por una circunstancia y eh, se produce un homicidio, la muerte de un egipcio. Número 2, en el libro de números, acompáñeme por favor, en el libro de números, en el capítulo 20, y en el verso 7 números capítulo 20 verso 7 dice esta palabra habló Adonai a Moshe diciendo Toma la vara y reúne a tu congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña. Vista de ellos y ella dará su agua y la sacaré, y sacarás agua de la peña. Este es otro pasaje histórico maravilloso que nos narra el momento en que el pueblo se aqueja de la circunstancia de escasez de agua y vemos cómo Adonai le indica a Moche qué debe hacer. Dice: Toma la vara y golpea la peña y habrá agua. Entonces, este es un punto muy interesante porque posteriormente, en otro hecho que todos conocemos, notaremos cómo en el capítulo del libro de Chemot, en el capítulo 17, Acompáñenme un momento, por favor, al libro de Éxodo, en el capítulo 17, en el verso 5 y 6. Dice la palabra: Y he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua. Recordemos estos dos momentos. En el libro de Éxodo, capítulo 17, la indicación de Adonai es que golpee la peña para que salga agua. Pero en el libro de Números, en el capítulo 7, la ordenanza de Adonai es que le hable a la peña para que brote agua. Y recordemos que en Números lo que sucedió fue que precisamente él no le habló a la peña, sino lo que hizo fue golpearla en dos ocasiones. Nos preguntamos qué pasó allí. Desobedeció, entendió mal la ordenanza, pensó que tenía que hacer lo primero que había hecho en la ocasión anterior. ¿Qué sucedió? Pero lo importante aquí es entender que si cometió o no error o actuó o no con enojo, el Eterno respaldó la situación y proveyó el agua para su pueblo. Número tres, el tercer caso que vamos a ver es cuando rompe las tablas de piedra. Recordemos en el libro de Chemot, en el capítulo 32, libro de Éxodo, capítulo 32, en el verso 19 al verso 35, nos dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moshe. Observen, subráyelo por favor. Ardió la ira de Moshe. Recordemos que la ira tiene una característica y es, la puedo controlar o no la puedo controlar. Cuando la ira se presenta, que es normal que se presente, pero tú tienes control sobre ella, hay una acción de mansedumbre. Pero cuando la ira toma control sobre nuestra vida y procedemos de manera airada, la palabra que nos dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, si no controlamos esa ira, podemos incurrir en graves circunstancias. Vemos entonces que allí se, se presenta una situación en que la ira de Moshe ocasiona el rompimiento de las tablas, pero también a su vez podemos justificar, o por lo menos el eterno justifica esta acción, toda vez que Moshe actúa ante una circunstancia de celo, si puede usar la palabra, de celo ministerial, de celo santo en el sentido de que había sucedido un pueblo que a, acaba justamente de pasar por el tiempo de Chabot, de recibir la Kadoshtora y apenas unos cuantos días después están en una acción pecaminosa de idolatría. Una de las acciones, entre otras cosas, más delicadas en la palabra, la idolatría. Es así como, repito, a Moshe entra a una acción de ira. En el sentido de que es una ira defendiendo, comillas, si puedo decirlo de esta manera, porque el Eterno no necesita que lo defendamos, pero protegiendo la honra, la dignidad de nuestro amado Hashem. Así es que Dios le ordena inmediatamente a Moshe que debe continuar su viaje y le reafirma el, el propósito de llevar a este pueblo a un pueblo rebelde a un pueblo que ha visto la mano extendida de Adonai, pero el Eterno lo lleva y dice o determina continuar la ruta hacia la tierra prometida. Muy interesante. Vamos a nuestra segunda sección. Esta es la primera parte. Parte número dos. Recordemos tres aspectos interesantes en el segundo, en el segundo nivel de estudio en el devocional de hoy. En el libro de números, en el capítulo 12, verso 1, hay una historia también muy, muy, muy interesante, cuando justamente Miriam y Aarón hablaron contra Moché a causa de la mujer cosita que había tomado, porque él había tomado mujer cosita. Dijeron, ¿solamente por Moisés habla Adonai? ¿No habla también por nosotros? Y lo oyó Adonai. Y recordemos esta historia, la voy a parafrasear para usted léalo en casa, por favor, libro de números, capítulo 12, vea todo el capítulo, es maravilloso el texto allí. Recordemos que aquí se produce una acción que yo predico con mucha frecuencia y que creo que estoy hablándole al pueblo para una corrección en lo que decimos. No solamente en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que hablamos, en lo que oímos, en lo que sentimos. Tenemos que hacer corrección porque pasar por el tiempo de Homer... Entrar a Shabbat significa pasar por un tiempo de Tikkun, de corrección. Nuestra vida no puede seguir siendo igual. No podemos haber cumplido con un tiempo de 50 días y volver a lo normal. Explicaba el hermano David ayer en su enseñanza: no podemos esperar que se termine este tema de cuarentena, del virus y todo esto, y la gente está en casa y hay oración y hay reflexión y todo lo demás. Pero acto seguido. Se levanta la cuarentena y el pueblo regresa, perdón la expresión que voy a usar, como el perro a su vómito. Es decir, volvemos al mundo, volvemos a las condiciones pecaminosas, a las vanidades, al ego, a la lujuria, al pecado que el mundo ofrece. Y cambiamos las prioridades. Hemos pasado muchos días sin trabajo, hay millones de personas desempleadas hoy y sin embargo el Eterno ha dado provisión en los hogares. Y cuando esta cuarentena pasa, entonces volvemos al Dios dinero, volvemos al mundo y cambiamos de lugar nuevamente a nuestro amado Adonai. Recordemos simplemente que en esta acción de la Shonara, el Eterno envía una zara, una lepra, precisamente a Miriam. Y allí notamos cómo el eh, Moshe, que es nuestro invitado para el devocional de hoy, hace algo especialmente importante que lo identifica como un hombre manso. ¿Cuál es su acción? Clama a Adonai que tenga misericordia para con su hermana y aún para con su hermano. Dice el libro de Números en el capítulo 12, versos 9, 10, 11, 13, léalo en casa, por favor. Moshe clamó la misericordia de Adonai sobre sus hermanos por encima de cualquier tipo de comentario que se hubiese presentado. Vamos al segundo caso, el libro de números, capítulo 11, verso 16. También lo voy a parafrasear, para que usted lo estudie en casa, por favor. En el libro de números, en el capítulo 11, en el verso 16, encontramos otra historia muy, muy interesante. Vemos que eh, allí hay una ordenanza y es reunir a los 70 ancianos. Este número 70 es extraordinario, los 70 ancianos que van a subir con Moshe hasta determinado lugar en el monte Oreb. Sin embargo, hay dos de ellos que quedan fuera y la Biblia puntualmente los menciona y los menciona diciendo que estos, uh, estos hombres. A ver, vamos al texto, libro de Números, capítulo 11, verso 26. Léalo conmigo, por favor. Verso 26. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados uno el dad y el otro medad sobre los cuales también reposó el espíritu estaban estos entre los inscritos pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Es así entonces como un joven se presenta y anuncia que estos dos hombres están fuera de la reunión profetizando y contrario a lo que Josué pensó que estaban haciendo inadecuadamente Moche le indica a Josué diciéndole Josué hijo de Nun Ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moshe, impídeles, impídeles que profeticen. Y Moshe le respondió: ¿Tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Adonai fuese como profeta y que Adonai pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces, vemos cómo cuando mm, eh, nosotros. Recibimos críticas de carácter personal sobre la vida del ministerio, sobre la vida de la Keilah, que es el ejemplo que Moche nos está mostrando, pues sencillamente Moché reacciona sin ningún tipo de enojo, sin ningún tipo de contrariedad, y lo que hace es clamar al Eterno su bondad y su misericordia. La tercera situación la encontramos en el libro de Chemot, en el capítulo 32. Y en este punto, en el capítulo 32, acompáñenme por favor. Números, eh, Éxodo, perdón. Libro de Chemot en el capítulo 32, verso 8. Encontramos una tercera situación. Esta tercera situación nos llena de regocijo por la circunstancia que vemos allí. Pronto se han apartado del camino. Yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Ya lo mencioné en el tema anterior. Aquí vemos una reacción totalmente contraria. Definitivamente Moshe entra en un enojo cuando sabe y establece que el pueblo Kadosh, el pueblo escogido por Adonai, ha pasado de ignorar las ordenanzas, de ordenar lo que el Eterno ha hecho a su favor y pasan a una condición de idolatría. Esa es la segunda parte de nuestro tema y vamos al cierre en la tercera parte. En esta tercera parte quiero que me acompañe al brichadacha en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, y aquí conecto con el mensaje de nuestro hermano David en el día de ayer. Esta fue mi confirmación para el mensaje que estoy compartiendo. Mateo, capítulo 5, verso 8. Por favor, vaya conmigo a su Biblia, léalo conmigo, léalo, léalo, por favor, no se quede solamente con escuchar, bueno, a menos que usted vaya conduciendo su vehículo o esté en un lugar donde no lo puede hacer, pero si está en casa y tiene su Biblia a mano, por favor, abra su Biblia y que el Eterno ministre con esta palabra a su vida. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 8, recordemos que allí nos habla acerca de las bienaventuranzas. Y la, la bienaventuranza número 6... Precisamente dice en el verso 8: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán al Eterno. Léalo conmigo nuevamente. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Hashem. Limpios de corazón. Qué palabra tan maravillosa: limpios de corazón. Terminamos nuestro tiempo de Chabot, recibimos la Kadosh Torah, nuestro corazón debe estar en, una, en un nivel de limpieza. La palabra en hebreo, perdón, en, en el griego, esta palabra limpio se indica como kataros, que significa puro, limpio de corazón, puro de corazón. El Salmo 24, por favor, acompáñenme al libro de los Salmos, Tefilín, capítulo 24. Y en el verso 3 y 4, es un texto que seguramente todos o muchos de ustedes repetirán con alguna frecuencia, nos trae una respuesta maravillosa a este punto. Tefilín capítulo 24, versos 3 y 4. Léalo conmigo, dice. ¿Quién subirá al monte de Adonai y quién estará en su lugar santo? Verso 4, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién subirá al lugar santo? ¿Quién subirá a la presencia de Adonai? El de manos limpias y de corazón puro. ¿Por qué quise enfatizar nuestro devocional Ejat para este día con el tema de Moisés? Porque para que Moisés subiese durante estas ocasiones al monte Sinaí, al monte Oreb y a la presencia de Adonai, no hay la menor duda textualmente hablando. Que era un hombre limpio de manos y de corazón puro. Pero este hombre manso, como lo dijo en el libro de Números Bar, capítulo 12, verso 3, este hombre fue utilizado, fue el vehículo, comillas, que utilizó a Adonai para que su cadóstora viniese a morar entre nosotros. Ahora bien, en el libro de Mateo, capítulo 6. Siga conmigo la lectura en el texto bíblico, por favor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y en el verso 21, dice la palabra, porque donde está vuestro corazón. Corrección, vaya conmigo al texto, Mateo 6, 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mi amado hermano, en este devocional y en esta reflexión que traemos para el día de hoy, la pregunta es, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En las riquezas del mundo? ¿En el trabajo? ¿En el cheque de la semana? ¿En el auto? ¿En la casa? ¿En tu propia familia? ¿Dónde está tu tesoro? Porque donde quiera que esté tu tesoro, estará tu corazón. Y el Eterno anhela que nuestro corazón limpio y puro esté puesto en su Kadosh palabra, en la Torah. Y cuando nosotros tenemos un corazón limpio y puro, nuestro pensamiento, nuestro decir, nuestro oír, nuestro hacer, será conforme a la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai en nuestra vida. No idolatría, hacemos idolatría del deporte, del gym, de la, del trabajo, de muchas cosas hacemos idolatría, pero mi corazón debe estar conforme al corazón de Adonai. Por lo tanto, en el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 1, vemos un ejemplo maravilloso y es la historia de un hombre llamado Nicodemo cuando tiene una conversación con Jesús. Recordemos Nicodemo, un hombre conocedor de la palabra. Pero un hombre tan conocedor de la palabra que aún todavía no conocía de cerca al Mesías. Y cuando habla con el Mesías, Él le da una palabra que le transforma su vida y le dice, es necesario nacer de nuevo. Terminamos la celebración maravillosa de Chabot y cuando recibimos la Kadosh Torah, es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa un corazón puro, un corazón limpio, manos limpias. Nacer de nuevo significa conocerlo. Nacer de nuevo significa escucharlo, porque si escuchas atentamente la voz de Adonai, entonces estas bendiciones vendrán sobre ti. ¿Y qué más deseamos, amado eterno, sino que seamos bendecidos? ¿Y quién más desea ser? Que, nos, que nosotros seamos bendecidos, sino nuestro Padre eterno, pero para ello necesitamos conocerlo, obedecerlo, amarlo, escucharlo, honrarlo. Por lo tanto, el pueblo, cuando escuchó estas palabras de Éxodo de Chemot, capítulo 20, entonces el pueblo dijo: Nashivet Nishma, haremos y obedeceremos. Este es un juramento que tenemos. Haremos y obedeceremos con un corazón limpio, con un corazón puro, porque dice la palabra que es la única manera como podremos subir al monte y estar con el Eterno. Así es que, mis amados, en el cierre y en la conclusión de esta mañana maravillosa de Ejat, permítanme mencionarles conclusiones del, del tema. Un corazón dispuesto a obedecer a Donai, sensibles a escuchar su voz dispuestos a guardar nuestros corazones frente a la debilidad, al yeser a la mala inclinación, honrar y temer por el poder de la palabra. Aquí tenemos que hablar del cumplimiento de ese juramento de nuestros mandamientos. Entonces cuando tenemos claros estos principios y estos fundamentos, entendemos que cuando venimos a las raíces hebreas, cuando volvemos por las sentas antiguas, no es un asunto de imitar o de copiar a un pueblo, es un asunto de estar conforme al buen propósito que el Eterno estableció para nosotros, conforme a lo que la Kadosh Torah nos entregó. Recordemos que aquí en Chavous se nos entregó la Torah como un manual de vida, como un manual de instrucciones, pero más que un manual de vida, Hemos recibido la Kadosh Torah para que nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras Keilah, nuestras comunidades, las naciones donde estamos ocupados en este momento, sean transformadas. ¿Y cómo alcanzamos un nivel de transformación? Un nivel de transformación lo alcanzamos, no con movimientos de avivamiento. Los logramos cuando dos o tres se reúnen en mi kadosh nombre, Yod, hey, bad Badhei, ahí estaré yo. Y si creyeres en lo que pidieres, y estamos clamando por la unidad, estamos clamando por el ejad de los pueblos, de las naciones. No es un asunto de denominación, no es un asunto de concilios, es un asunto de que la cadóstora sea puesta en nuestros corazones y entonces entenderemos cuál ha sido el paso maravilloso que hemos cumplido ahora mismo cuando cerramos la celebración de Chabó. No es un asunto, hermanos, de teología, es un asunto de escudriñar las escrituras. Así es que quiero cerrar con una oración, Eterno Padre gracias por la oportunidad maravillosa que nos has entregado en esta mañana de compartir un tiempo devocional en tu presencia que tu chequina descienda sobre cada varón sobre cada mujer sobre cada hogar en cada familia que seas tú proveyendo sanando instruyendo rearguyendo el corazón de cada uno de nosotros permítenos presentarnos ante ti con un corazón limpio puro con manos limpias, puras, que nuestro pensamiento, que nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser sean transformadas diariamente por el poder de tu Ruja Kodesh en nuestros corazones. Permítenos servirte honrarte y glorificarte con rectitud conforme a tus mis votos, conforme a tus ordenanzas. Bendigo a todos y cada uno en el nombre de Yeshua Hamashia a cada uno de los hermanos que hoy conectan en este devocional. Bendigo a cada ministro, a cada varón, a cada familia que hoy estamos en este sentir maravilloso en nuestros corazones de formar este tiempo de Ejad. Para todos ustedes, mis amados hermanos, Muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, Israel Casa Integral, les bendecimos con todo nuestro amor y muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, estamos unidos en Ejad. Hasta el día de mañana con otro ministerio celebrando este tiempo especial de devocional. ¡Salón para todos.